Hola a todos. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestra salud, el azúcar. ¿Sabías que el azúcar está presente en casi todo lo que comemos? Desde el pan hasta la salsa de tomate, el azúcar se ha convertido en un ingrediente omnipresente en nuestra dieta. Comenzaremos por definir qué es el azúcar, dónde se encuentra y cómo afecta a nuestro cuerpo. Luego, hablaremos de la miel, un edulcorante natural con beneficios para la salud. Finalmente, te daré algunos consejos para reducir tu consumo de azúcar, disfrutar de la miel y otros sustitutos del azúcar naturales de forma saludable. Comencemos. ¿Qué es el azúcar? El azúcar es un tipo de carbohidrato simple que se encuentra en muchos alimentos. Es una fuente de energía rápida para el cuerpo, pero su consumo excesivo puede tener efectos negativos en la salud. Se puede encontrar de forma natural en frutas, verduras y leche. También se añade a muchos alimentos procesados, como refrescos, dulces, cereales y productos de panadería. Diferencias entre el azúcar refinada, el azúcar añadida y el azúcar natural. Azúcar refinada. Se obtiene de la caña de azúcar o la remolacha azucarera mediante un proceso industrial que elimina la mayor parte de sus nutrientes, como la fibra, las vitaminas y los minerales. Azúcar añadida. Es cualquier tipo de azúcar que se agrega a los alimentos o bebidas durante su procesamiento o preparación. Puede ser azúcar refinada, jarabe de maíz alto en fructosa, miel, azúcar moreno. Azúcar natural. Se encuentra de forma natural en alimentos como frutas, verduras y productos lácteos. No se añade a los alimentos durante su procesamiento. Como vimos anteriormente, es cierto que las frutas, productos lácteos y algunas verduras contienen azúcar, pero no es lo mismo que el azúcar añadido que encontramos en muchos productos procesados. Más allá del sabor, existen diferencias importantes que impactan nuestra salud. 1. Fibra y nutrientes. La fruta no solo contiene azúcar natural, sino también fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que son esenciales para nuestro bienestar. La fibra ayuda a regular la absorción de azúcar en la sangre, mientras que las vitaminas, minerales y antioxidantes fortalecen el sistema inmunológico y protegen contra enfermedades. Absorción y procesamiento. El azúcar natural de la fruta se encuentra en una matriz de fibra, lo que significa que se absorbe de forma más lenta y gradual que el azúcar añadido. Esto ayuda a evitar picos repentinos de azúcar en la sangre y proporciona energía sostenida. Impacto en la salud. El consumo excesivo de azúcar añadido se ha relacionado con una serie de problemas de salud, como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. En cambio, la fruta, gracias a su contenido en fibra y nutrientes, se asocia con un menor riesgo de estas enfermedades. Saciedad y control del apetito. La fibra presente en la fruta aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito y evitar comer en exceso. El azúcar añadido, por otro lado, no tiene este efecto y puede conducir a un consumo excesivo de calorías. Entonces, ¿es lo mismo consumir frutas que consumir azúcar refinada? No, no es lo mismo consumir frutas que consumir azúcar refinada. La fruta no es comparable al azúcar añadido. La fruta aporta nutrientes esenciales, fibra y energía sostenida, mientras que el azúcar añadido se asocia con diversos riesgos para la salud. El azúcar refinada, también conocida como azúcar blanco o de mesa, es un tipo de azúcar que ha sido sometido a un proceso industrial para eliminar la melaza y otras impurezas. Este proceso lo convierte en un producto cristalino y puro, pero también le quita nutrientes como vitaminas, minerales y fibra. Si bien nos proporciona energía rápida, su falta de nutrientes esenciales la convierte en un aporte vacío para nuestro cuerpo. Es decir, solo aporta calorías vacías, sin contribuir a la salud en general. ¿Te está resultando útil este video?
Me alegra saberlo. Pero antes de continuar con nuestro viaje alucinante por el mundo del azúcar, quiero pedirte un pequeño favor. Dale like a este video para que podamos seguir creando contenido tan interesante como este. Continuemos. El azúcar en nuestro cuerpo. Un viaje fascinante. Imagina que decides disfrutar de una deliciosa galleta. Un pequeño placer que, sin saberlo, desencadena una aventura épica dentro de tu cuerpo. Primera parada, el intestino delgado. Aquí, la sacarosa, el tipo de azúcar presente en la galleta, se divide en dos exploradores, la glucosa y la fructosa. La glucosa, llena de energía, se lanza a un torrente sanguíneo para alimentar a las células de todo tu cuerpo. La fructosa, por su parte, emprende un viaje más tranquilo hacia el hígado. Segunda parada, el hígado. En este laboratorio interno, la fructosa se transforma en diferentes moléculas, algunas de las cuales se convierten en grasa. Esta grasa puede ser utilizada como fuente de energía o almacenada para su uso posterior. Pero estas reacciones varían con el tipo de azúcar. Adentrémonos más. Efectos del azúcar refinada en la glucosa en sangre. Una montaña rusa más pronunciada, subida y bajada brusca. El azúcar refinada, al ser un tipo de azúcar simple, se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo. Esto provoca un aumento rápido y considerable de la glucosa en sangre, conocido como pico de azúcar. Esto genera una respuesta insulínica exagerada. El cuerpo libera insulina para regular la subida de la glucosa en sangre. En ocasiones, la respuesta a este pico de azúcar es excesiva, lo que genera una caída brusca en los niveles de glucosa en sangre. Síntomas y consecuencias. Los picos y caídas de la glucosa en sangre pueden generar fatiga, irritabilidad, hambre, dificultad para concentrarse, mareos, dolores de cabeza. En personas con diabetes tipo 2, el consumo de azúcar refinada puede dificultar el control de la glucosa en sangre. Esto se debe a que la insulina no funciona tan eficazmente en estas personas, lo que puede llevar a niveles altos de azúcar en sangre y complicaciones a largo plazo. Riesgos para la salud. El consumo excesivo de azúcar refinada se ha relacionado con obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, caries, envejecimiento prematuro, inflamación, cáncer. Recomendaciones para un consumo moderado. Limitar el consumo de azúcar refinada a pequeñas cantidades. Evitar los productos procesados con alto contenido de azúcar añadido. Leer las etiquetas de los alimentos para conocer el contenido de azúcar. Elegir alternativas más saludables como la fruta fresca o los endulzantes naturales. En resumen, el azúcar refinada tiene un impacto negativo en la glucosa en sangre, especialmente en personas con diabetes tipo 2. Moderar su consumo, elegir alimentos nutritivos y realizar actividad física son estrategias clave para mantener la glucosa en sangre bajo control y disfrutar de una vida saludable. Efectos del azúcar natural en la glucosa en sangre. Una montaña rusa más suave. Subida y bajada más gradual. El azúcar natural presente en la fruta se encuentra en compañía de fibra, que retarda la absorción del azúcar en la sangre. Esto produce un aumento gradual de la glucosa en sangre, sin picos repentinos. Menor impacto en la glucosa. La respuesta a la ingesta de azúcar natural es una menor secreción de insulina por parte del páncreas. Esto ayuda a evitar las caídas bruscas de la glucosa en sangre y los síntomas asociados como fatiga, irritabilidad y hambre. Beneficios para la salud. El consumo moderado de azúcar natural presente en la fruta aporta vitaminas, minerales y fibra esenciales para la salud. Además, la fibra ayuda a controlar los niveles de colesterol y a regular el tránsito intestinal. Recomendaciones para un consumo saludable. Consumir frutas frescas enteras en lugar de zumos. Elegir frutas con bajo índice glucémico como manzanas, peras o naranjas.
combinar la fruta con otros alimentos ricos en proteínas o fibra para retardar aún más la absorción del azúcar. En resumen, el azúcar natural presente en la fruta tiene un impacto menor en la glucosa en sangre que el azúcar refinada. Además, aporta nutrientes esenciales para la salud. Consumir fruta fresca de forma moderada es una parte importante de una dieta saludable. Sustitutos del azúcar naturales, endulzando tu vida de forma saludable. Fruta fresca, la mejor fuente natural de azúcar. Aporta vitaminas, minerales y fibra que benefician tu salud. Algunas opciones son manzanas, pera, naranjas, plátanos, frutos rojos. Dátiles, un fruto seco rico en fibra, potasio y vitaminas del grupo B. Su sabor dulce natural lo convierte en un excelente sustituto del azúcar en recetas como batidos, galletas, barritas energéticas. Miel, un edulcorante natural producido por las abejas con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antioxidantes. Debe consumirse con moderación debido a su alto contenido en calorías. Se puede utilizar en tés, yogures, postres. Jarabe de arce, un edulcorante natural con un sabor más intenso que la miel. Se obtiene de la savia del árbol de arce y contiene minerales como zinc y manganeso. Se puede utilizar en panqueques, waffles, avena. Dato curioso, ¿sabías que el cuerpo necesita glucosa pero no necesita fructosa? Glucosa versus fructosa, la batalla épica por la energía. ¿Sabías que tu cuerpo es un campo de batalla donde se libra una lucha épica por la energía? En un rincón del cuadrilátero tenemos a la glucosa, una campeona noble y poderosa que alimenta nuestro cerebro, músculos y sistema nervioso. En el otro rincón, la fructosa, una hechicera misteriosa que puede ser tanto amiga como enemiga. Glucosa, la reina de la energía. La glucosa, presente en frutas, verduras y cereales, es la fuente de energía favorita del cuerpo. Se absorbe rápidamente y se convierte en combustible para que todo funcione correctamente. Imagina la glucosa como la gasolina que impulsa nuestro vehículo. Fructosa, la hechicera del sabor. La fructosa, presente en la fruta y la miel, pero también escondida en alimentos procesados, tiene un sabor dulce irresistible. Sin embargo, el cuerpo no la necesita para funcionar correctamente. Se transforma en grasa en el hígado, y aunque puede ser útil en pequeñas cantidades, un exceso puede causar estragos. Es como si la fructosa fuera un virus que ataca nuestro sistema. ¿Cómo elegir a la campeona correcta? Para mantener un cuerpo sano y fuerte, debemos elegir sabiamente. La glucosa natural de las frutas, verduras y cereales es la mejor fuente de energía. La fructosa, en cambio, debe ser consumida con moderación, principalmente de fuentes naturales como la fruta. Consejos para un cuerpo victorioso. 1. Elige alimentos frescos y evita los procesados. La fructosa añadida en los alimentos procesados es la principal causa de problemas. 2. Come fruta con moderación. La fruta es saludable, pero no te excedas. Haz ejercicio regularmente. La actividad física ayuda a controlar el azúcar en la sangre y reduce los efectos negativos de la fructosa. 3. Escucha a tu cuerpo. Si te sientes mal después de consumir alimentos con fructosa, reduce su consumo. Recuerda, la glucosa es la reina que nos da energía, mientras que la fructosa, en pequeñas cantidades, puede ser una invitada agradable. Elige sabiamente y tu cuerpo te lo agradecerá. ¿Te has quedado con ganas de más? En nuestro canal encontrarás una gran variedad de videos sobre alimentación saludable, recetas nutritivas, consejos para el ejercicio físico y mucho más. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo mejorar tu salud de forma natural. Suscríbete ahora y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima.